Bueno, pues hace un par de días se dio a conocer una noticia a través de la página oficial de Alan Wake en Facebook, en la cual decía que en versiones digitales del primer título llegaría una actualización que removería la canción Space Oddity del soundtrack del juego, cambiando esta canción por una nueva creación original de Petri Alanco, remarcando que esto no afectará de ninguna manera al título, siendo que esta llega a razón de un cambio de licencias en la canción. Y yo que tomo este título en especial como una magna obra en los videojuegos, tengo que admitir que me choqueo un poco, puesto que a pesar de que es un cambio que no altera el gameplay, Alan Wake es un título que todo lo que está dentro de es por una razón, siendo también el soundtrack una parte importante para ambientar al jugador en la narrativa del título, como todos lograron notarlo de una mejor manera en su segunda entrega. No dudo que la nueva canción vaya muy acorde al título y a la situación, pero sí es un recordatorio de lo vulnerable que se encuentran los jugadores ante las empresas una vez adquieren una copia digital de un título, sin tirar mierda a Remedy, claro, porque no saben cómo yo los amo. Pero casos como el cierre de servidores, modificaciones a favor de la empresa y falta de un medio tangible para tener separada la versión digital como propiedad y no como un préstamo, esto recordando el temita que traía Ubisoft entre manos hace un tiempo cuando habló sobre su servicio de suscripción, en el cual claramente nos daba a entender que los juegos no eran de los jugadores, o también cuando eliminó a The Crew de la biblioteca de sus usuarios después del cierre de los servidores de Ubisoft Connect. Bueno, Ubisoft siempre le gusta estar en la mirada de quejas, así que, pues, en sí esto no es muy nuevo que digamos. Pero volviendo al tema de que los títulos son vulnerables a las modificaciones una vez se comienza a trabajar con las versiones digitales, solo deja abierta la posibilidad de qué se puede modificar o no en un título. Algunos pensarán que esto realmente beneficia a los jugadores por el método de solucionar bugs que no se hayan detectado durante las etapas de desarrollo, pero es que hay casos de juegos tan parchados que estaríamos cambiando a temas como crunch y lanzamiento prematuro de títulos para coincidir con las épocas más fuertes de ventas. Pero en fin, esto es razón más que suficiente, al menos para mí, para optar por una versión física, al menos de mis títulos favoritos. A pesar de esto, soy consciente de que el daño al disco representa perder el juego, también es una forma en la cual me gusta sentir que tengo realmente mis títulos conmigo.